Hola, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos a la discusión después de los cortometrajes de Viva Mujeres. Para los que no hayan visto, si están viendo el live stream, pero no han visto los cortometrajes, están disponibles hasta hoy a la medianoche. Si con que los renten hoy, podrán ver, tienen 24 horas para acabar de verlos. Y pueden regresar y ver la conversación aquí a nuestra página de YouTube o de Facebook, o si no, va a estar en Eventer, se va a quedar grabada para que los puedan ver en cualquier minuto. Para el público que tenga alguna pregunta o algún comentario, esto es completamente en vivo, así que pueden mandarlo, pueden hacer su pregunta o comentario y nosotros vamos a ver y vamos a tratar de contestarles a lo mejor que podamos. A ver, pero voy a traer a los cineastas porque ustedes vienen a ver, a escucharlas a ellas. Vamos a empezar con Ann. Hola, gracias por acompañarnos. Hola Juan, gracias por invitarnos. ¿Cómo Hola, están? hola. Juan, muchas gracias. Hola, gracias. Pues vamos a empezar con una pregunta fácil para todas. ¿Por qué no nos empiezan a decir cuál es el génesis o o cómo empezó, cómo les llegó la idea de su cortometraje o documental, sea narrative o documental? Vamos a empezar contigo, Ana, ¿cómo estás? Porque estás ahí junto a mí. De que hola. Hola, sí, bueno, pues mi cortometraje está inspirado en una leyenda de Veracruz que se llama La Mulata de Córdoba. Entonces, yo de chiquita pues íbamos mucho a Veracruz, e incluso mi familia tiene casa allá, y pues siempre que llegaba alguien a visitarnos, pues era pues hay que llevar a San Juan de Ulúa a conocer a esta persona y así. Y ahí siempre contaban esta leyenda. Entonces, yo la escuchaba y te explican cómo porque el gobernador se enamoró de ella, la llevaron a esta prisión y cómo se escapa a partir del barco, ¿no? Entonces, yo la escuchaba y decía, pues yo siento que necesita tener esta defensa. El personaje de la mulata, yo siento que se tiene que enfrentar a su agresor. Entonces, como que mucho tiempo tuve en la cabeza esa idea y esa historia, y así comenzó y así la trabajamos yo y Dariela, que es la guionista, para llevarla como por un lado, pues más de las ancestras y como de cómo todo ese background que tienes pues te impulsa, ¿no? Y te libera. Más o menos así, como salió. A ver, Verónica, sigues tú. Gracias. Hola, hola, pues me da mucho gusto estar aquí y compartir esta tarde con mis compañeras cineastas. Y bueno, La Piñata, que es un cortometraje enfocado como para el público infantil, surge de una experiencia personal mía. Cuando yo iba en la escuela primaria. Entonces, pues me quedó como esta pequeña experiencia, esta anécdota, en la cual con el paso de los años, pues me hice la pregunta si pudiera ser esta experiencia, pues una historia, ¿no? Y que pasara todo lo que es la construcción dramática, ¿no? Y sobre todo que pudiera comunicar con las audiencias actuales, ¿no? Porque creo que siempre nuestro primer referente al momento de escribir una historia con un personaje protagonista infantil, en este caso es una niña, pues en este caso era muy directamente hacia mi propia experiencia, ¿no? Pero una vez que pasé como este filtro y ya me enfoqué directamente en de qué manera poder construir esta anécdota, fue que ya después de mucho tallereo con el guión, pues ya pude enfocarme en levantar el proyecto. Sí, así que bien pudo haber dicho, bueno, bien pude haber escrito ahí que era basado en una historia real, pero no, sí hice algunas
tiene algunas cuestiones precisamente para que funcionara a nivel dramático, pero sí, es, yo alguna vez fui esa niña. Entonces, conocía muy de cerca la percepción y la mirada de la protagonista. Ya. Muchas gracias. ¿Qué tal tú, Mariana? Bueno, pues mi historia, la historia de Entre tú y Milagro surge alrededor del momento en que cumplí 30 años y me di cuenta que a los 30 años mi mamá ya tenía una niña de 2 años que era yo y pues empecé a pensar en mi mamá de una forma distinta, a pensar en cómo yo y muchas veces la sociedad no vemos a las mujeres como mujeres después de que son mamás, sino que las encasillamos en la casilla de mamá y de ahí muy poquita oportunidad se les da para seguir como teniendo su vida y digamos que podemos muy fácilmente caer en juzgarlas por querer seguir teniendo pues sus sueños, sus expectativas, digamos, o teniendo sus relaciones también por su lado, que no sean solo su papel de madre. Entonces, en ese momento, pues, que yo cumplí 30, como que pude volver a mirar mi relación con ella y pues, surgió esta historia. Gracias. ¿Qué tal tú, Leonor? Pues, Exiliada es un corto documental sobre Soyla América Tella Murillo, que es la hija del presidente de Nicaragua y de la vicepresidenta, que lo acusó a él de haberla violado cuando era niña. Pero contrario tal vez a lo que mucha gente piensa, no fue por ahí que comencé esa historia. Realmente yo lo que quería hacer era que quería entender qué pasaba dentro de la familia cuando una mujer denuncia a un miembro de la familia de abuso sexual y cómo reacciona ese entorno. Ese era realmente lo que quería entender, cómo la familia actúa como una estructura autoritaria con las víctimas de abuso sexual cuando se atreven a denunciar a un miembro de la familia. Porque yo ponía 10 amigas mías frente a mí, o 7 habían sufrido abuso sexual, y buena parte de ellas por parte de los miembros de la familia. Y siempre me impresionó el hecho de que en la mayoría de los casos, la familia seguía teniendo una relación funcional con los abusadores sexuales, aún después de que estas personas hacen la denuncia. Y con familias que desde fuera parecen familias perfectas, ¿no? Entonces, realmente hoy quería entender ese fenómeno social. Ninguna de mis amigas quería hablar, porque vos sabes que eso implica realmente una ruptura familiar, el abuso, pero también la denuncia. Y en una de esas estoy leyendo esta historia de Soyla América, que realmente ocurrió hace hace casi 30 años, pero que no tuvo ninguna consecuencia legal para el presidente, ella más bien tuvo que ir al exilio, y yo dije, bueno, esta historia realmente abarca todas estas cosas que yo quiero explorar, y siendo la hija del presidente y de la primera dama en ese entonces, que después se convirtió en vicepresidenta, yo dije, bueno, esto también podría funcionar como un espejo para conectar, ¿no?, lo que pasa en el ámbito privado con la familia autoritaria y cómo esto se refleja también en un estado autoritario. Entonces, comencé como por eso personal, que tenía como atorado en la garganta, y se volvió esta historia como de esta persona de alto perfil, pero que yo siempre realmente quise tratarlo como una historia íntima, que era más sobre la familia, más que sobre estas grandes figuras del poder político. Muchas gracias, Leonor. ¿Qué tal tu cambio? Hola, ¿cómo están? Yo soy de Chile, vivo en Estados Unidos, pero trabajé mucho tiempo en Chile como periodista de un canal de televisión, entonces uno siempre está escuchando historias de todo el país, de los compañeros que viajan, etc. Y me contaron sobre este cementerio simbólico en un pueblo muy pequeño del sur de Chile, y me quedó dando vueltas en la cabeza muchos años, alrededor de 5 años, y después me vine a Estados Unidos a estudiar, a hacer un máster en documental, y había que hacer una tesis, había que hacer un corto, y dije, bueno, quiero ver qué pasa con este pueblo, por qué no logro olvidar este tema en la cabeza. A mí siempre me ha interesado mucho la muerte y cómo la gente lleva la muerte de sus seres queridos día a día,
Viajé a Chile de regreso, estuve dos veces en el pueblo pesquero, conociendo a la gente, en tres días uno conoce a todo el mundo ahí. Conocí a Gloria, que es la mujer que va a arreglar este cementerio siempre, toda la semana. Y conocí a Julieta, que no tenía planeado que ella estuviera en el documental, pero me di cuenta de inmediato que una mujer representaba el amor por la vida, por la aventura, por hacer lo que más le gusta en el mundo, que es ser mujer pescadora, y por el otro lado, a otra mujer, igual de fuerte, que sin embargo trata con la muerte todos los días. Entonces ese contraste fue algo que me inspiró mucho y que me ayudó a generar estas historias de las dos mujeres en un pequeño pueblo pesquero. No, muchas gracias. Y Iden también les manda decir muchas gracias por compartir sus películas en San Diego. Y sí, la verdad, muchas gracias. Estamos muy honrados de que nos dieron aquí al festival la oportunidad de enseñar y proyectar su trabajo, aunque sea en forma virtual, ¿verdad? Pero creo que lo único bueno que ha salido de esto, he platicado con mis compañeros, es que podemos platicar con los cineastas y oír, escuchar de ellos, de ellas, en cualquier momento, donde quiera que estén. No sé dónde estén ustedes. Cami, dijiste que estabas en Estados Unidos. O sea, ¿las demás de dónde se conectan? Costa Rica. ¿Costa Rica? Yo estoy en México. Yo estoy en México. México. En el DF. Ok. Estamos aquí en tres países diferentes ahorita. Pero nos unió el cine, así que lo bonito. Pero bueno, siguiendo, lo que estoy viendo es que a muchos cineastas les dicen, escribe lo que sabes o cuenta la historia que sabes. Y sí es cierto esto, pero siento que cuando uno o una siente la historia verdadera en su corazón, es cuando cuando salen los proyectos más, ¿cómo diría? Más fuertes, y creo que eso se refleja en el trabajo, cuál en todos los trabajos de todos ustedes se reflejan. ¿Qué sería? Como, por ejemplo, tú Verónica, vas a decir que le agregaste cositas de tu historia, pero ¿cómo identifican qué es lo que tienen que poner en su proyecto y lo que no? ¿En qué momento dicen, no, esto es demasiado por este sentido de qué largo sea el cortometraje o el sentido de que a lo mejor sienten que lo están mandando en una dirección que no esperaban en un momento? ¿Cuál es su proceso, pues, ustedes? Vamos a empezar al revés ahora contigo, Cami. ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque hubo como un corte. Sí, como cuál sería tu proceso para hacer tu trabajo más fuerte. Porque me imagino que empiezan con algo y al momento está un cortometraje de 15 minutos, lo tienen a 45, y dicen, no, pues, uh-huh. tengo que ¿cómo dice? Condense. Uh-huh. Perfecto, muchas gracias. Bueno, mi proceso empezó de una manera y terminó siendo algo completamente distinto. Yo solamente me quería enfocar en el cementerio simbólico y el hecho de que las tumbas están vacías porque los pescadores que murieron en alta mar nunca fueron encontrados. Entonces, ese era mi enfoque. Conocía el pueblo, me preocupé mucho de, como yo no era de ahí, yo no vivía ahí, me preocupé mucho de que me conocieran primero, antes de grabar. Y luego, cuando ya logré esa confianza con la gente, pude ir conociendo a más personas y llegó esta otra mujer que se terminó transformándose en una parte importantísima del documental. Entonces, claro,
el proceso empezó muy enfocado, pero empezó a crecer, o sea, casi al revés de lo que normalmente ocurre, porque tuve que agregar una historia completamente nueva a la que ya tenía pensado que iba a tener. Y luego, editando, uno va encontrando similitudes entre las dos y uno se empieza a dar cuenta que las mujeres, no solo de Chile, sino que de todo el mundo, están pasando por problemas similares, enfrentan la vida de manera similar y enfrentan los desafíos de manera similar también. Y ahí es cuando uno va encontrando, ya revisando material, que son horas y horas y horas. Y al final lo que yo decidí fue condensar todo y que pareciera como que ocurriera en un mismo día. Fue eso más o menos lo que intenté hacer. Gracias. ¿Alguien gusta contestar o seguimos con Leonor? Estás en mute, Leonor. Gracias, Mariana. No. Bueno, sí, fíjate que para mí ese era un tema muy importante porque, bueno, digamos, Soy la América es una figura que tiene toda esta historia detrás de ella, muchos medios de comunicación han hecho cosas sobre ella, pero lo que yo iba a hacer era el primer documental. O sea, había como mucha noticia que tenía un enfoque muy de un poquito desde cómo esto afectaba la carrera de Daniel Ortega, un poquito desde el morbo, ¿no? Cómo había sido el abuso, esa era un poquito la lógica, cómo su historia tenía un impacto en el poder político. Entonces, para mí era muy importante ir en una dirección completamente diferente. Y esa dirección era realmente tratar de entender a Sudamérica como un ser humano. No solamente como la víctima del abuso sexual, no como la persona que está perjudicando la carrera del líder del sandinismo en Nicaragua, sino como una persona íntegra, ¿no? Una persona que, por ejemplo, tiene sentido del humor, una persona que es universitaria, una persona que es una madre, una persona que tiene una vida más allá de solo ser una víctima y que toda esta vida ama es como el ejemplo de esta resiliencia, porque esa era un tema fundamental para mí. ¿Qué significaba esto? Por ejemplo, que yo no pregunto en el film cómo fue el abuso sexual. A mí no me interesa esos detalles. Ella ha hablado de esto casi 30 años. Hay un testimonio que escribió y está en línea. A mí me interesa más bien cuál fue el impacto emocional o el impacto del abuso y de su acusación en la ruptura familiar. Porque ese es el fenómeno que yo quiero entender. Entonces tomé ciertas decisiones porque era, claro, una historia muy grande, es un tema bien complejo. Entonces, por ejemplo, tomé la decisión de que el 90% del film iba a ser filmado, fue filmado dentro de su casa. Entonces es un film muy íntimo, estás muy cerca de eso, de ella. Eso nunca había aparecido en las cosas que se habían producido sobre ella. La otra cosa que, hablando de lo inesperado también, es que, por ejemplo, su hijo Jordano, de nueve años cuando comenzamos, se volvió un personaje muy importante en el film. Y yo no me imaginaba eso. Y con eso entré a otro tema. Ya no solo era el impacto de la cultura de silencio e impunidad dentro de la familia, en la víctima que acusa, sino en la nueva generación. Entonces, para mí esto se volvió una cosa pues, que abrió el mundo, profundizó esta búsqueda de qué pasa con las víctimas de abuso cuando deciden denunciar, pero que la respuesta de la familia es el rechazo y hasta el exilio, ¿no? Exiliarla de la familia y exiliarla del país. Entonces, para mí esa mirada íntima humana de ella como mujer fue la guía. Y todo lo que no estaba ahí no entraba. Porque yo qué te puedo decir, por ejemplo, su mamá es un personaje, por decirlo de una forma, es muy colorido en la política nicaragüense, por la forma en que se viste, por la violencia de su discurso en contra de los ciudadanos del país. Pero yo no quería entrar a cosas que nos distrajeran del punto central, porque algo que sí yo sabía que no quería este film es que no quería caricaturizar a su familia. De tal forma que cuando vieras el film pensara, ah, bueno, es que esta es una familia loca en particular, o esta es una familia especialmente malévola. No, al contrario, yo quería encontrar lo que era más común de esta familia para que conectara con esa historia común que vivimos en el país y en el mundo, ¿eh? Que el abuso sexual
dentro de la familia es un tema muchísimo más común de lo que nosotros queremos aceptar, y que la familia es mucho más cómplice de los abusos de lo que nosotros también queremos aceptar. Muchas gracias. Pues, si sigo yo. Sí, creo que se movió un poquito ahorita, pero también sigues. Sí. Pues para mí fue una experiencia, o sea, digamos que la forma del proceso también llevó a la forma de cómo lo grabé, o sea, como digamos que esa lógica que tú, que por la que tú preguntas, fue construyendo también lo que yo fui descubriendo de la historia. Yo tenía varias cosas que eran recuerdos míos, que yo estaba también descubriendo qué significaban para la protagonista y para mí. Entonces, se fue volviendo como una reflexión donde yo estaba descubriendo y no solo contando la historia, sino que yo también estaba entendiendo, digamos, parte de mi pasado. Y lo que yo más quería era no poner a la mamá en una posición de una mamá mala, porque eso es muy fácil. Y eso es lo que hemos visto mucho, pues cuando vemos historias de mamá, madre e hija, entonces es esta mamá malísima, que es que... Y yo quería mostrar una mujer que estaba pasando por un momento de su vida, y al otro lado había otra mujer que también estaba pasando por un momento de su vida, y las dos mujeres estaban era buscando el amor, puede que en lugares distintos, puede que haciéndolo hirieran a la otra, y eso era lo que yo quería como encontrar. Entonces era poner dos posiciones que por las circunstancias hacen una situación difícil para las dos, sobre todo pues para Milagros, la protagonista, cómo este momento por el que está atravesando su madre la está afectando a ella existencialmente. Y también yo tenía una cosa muy grande que fue un riesgo grandísimo, era mezclar una muerte de una persona que no tenía nada que ver con ellas dos y ver cómo esa muerte podía hablar también de ella misma, pues de la protagonista, y de la relación con su mamá, y cómo esas dos cosas como que en la vida pasan. En la vida no solo uno está viviendo una cosa, que es que estoy viviendo un problema con mi mamá, eso es lo que yo estoy viviendo. No, en la vida pasan otras cosas mientras estás viviendo la historia que estés viviendo. Y esas cosas y esas acumulaciones de cosas era lo que a mí me interesaba. Mientras está viendo eso, otras cosas me dan luz para yo entender un poquito más de la vida o sentir, llegar a sentir con un personaje. Y yo lo único que quería era cómo llego yo a dar ese destello de luz que a veces pasa en nuestras vidas por cosas que no tienen nada que ver, pero por la acumulación de las cosas. Entonces fue una curaduría, digamos, de momentos que tuvimos que hacer con mi coescritora Natalia Álvarez, que es costarricense también, que queríamos era hacer esa curaduría para que ya en conjunto hubiera un sentimiento final, pero que no fuera muy narrativo en el sentido de causa-efecto y entonces después de esto pasa lo otro, sino como con todas estas cosas pasa este momento. Eso siempre fue como el proceso para nosotros. Muchas gracias. ¿Qué tal tú, Ana? Bueno, pues yo, o sea, creo que hay como dos aristas desde la historia y desde cómo decidí narrarla, porque primero yo sabía que quería hablar de esta leyenda y pasé como muchos años con la cabeza, como que dándole vueltas en la cabeza. Y después fue la decisión de desde dónde abordarla, ¿no? Porque también desde el lado de la producción, pues es difícil pues levantar cosas de época, levantar cosas, bueno, en general es difícil levantar proyectos en México. Entonces, yo decidí acotar la historia porque no me puedo ir a Veracruz, a Córdoba y filmar época y entonces ver al gobernador, etc. Entonces, yo decidí acotar la historia y hacer algo en la celda, en chiquito y con pocos personajes que me ayudaran a contar lo que quería de esta leyenda. Entonces,
creo que fue un poco el núcleo en donde se movió la decisión de la historia. Y así también hicimos el guión para que pudiéramos tener una producción más sencilla. Y evidentemente fue un reto porque también era cómo contar lo que queremos expresar y que sea sencillo, de alguna manera, producir, ¿no? Entonces, un poco por eso acotamos y, por ejemplo, en algún momento, digo, creo que no se comentó, mi cortometraje es de ficción, es realismo mágico, tiene como muchos efectos, tuvo que hacerse, vaya, o sea, tenía como muchas cositas que había que meterle dinero y meterle dinero y meterle dinero. Y bueno, se tuvo que hacer pues con pericia para que se pudiera filmar. Y a partir de eso decidimos, bueno, pues que haya tres ancestras, ¿no? Que no hayan tantas, porque en algún momento se habló como que, y entonces aparecen muchas ancestras y ya sabes, ¿no? Que, bueno, es complicado. Y sobre todo que estaba el reto de que, pues, en la leyenda es una mulata. Entonces, sus ancestras tenían que ser mulatas también. Y bueno, yo casteé a toda la comunidad afrodescendiente aquí en México. Fue complicadísimo, o sea, y eso también pues vino desde yo, ¿no? De que pues si es una mulata, tiene que haber ancestras mulatas, todo va a ser así. Y también, evidentemente, la representación que eso conlleva. Entonces, bueno, creo que fueron muchísimas aristas las que hicieron que yo acotara la historia un poco de esa manera. Pero básicamente esas fueron como las principales. Ah, okay. Muchas gracias, Ana. Bueno, en mi caso, para mí era muy claro que una cosa era esta semilla origen que fue mi experiencia, y otra cosa muy distinta es esta historia que ya deja de ser para mí y se convierte para mostrarla hacia alguien más, en este caso, que es a las niñas y los niños. Y precisamente como sabía que quería que fuera para este tipo de público, es que todo el trabajo fue dirigido hacia eso. Y bueno, creo que todas conocemos aquí, bueno, en el caso de México, no se hace mucho cine para niños. Nos hace falta mucha representación, ¿no? Entonces, porque creo que cuando hablamos de cine de mujeres o hecho por mujeres, lo primero que nos viene a la mente son estas mujeres adultas, ¿no? Pero no se piensa en las niñas. Y cuando se piensa en las niñas de, ah, sí, es que son las mujeres del futuro. No, no son las mujeres del futuro, del mañana. Son unas niñas y ya tienen su propia voz. No necesitan crecer para tener una propia voz. Son niñas de 5 años, 7 años, 8 años, tienen su propia voz y esa voz también debe de verse en pantalla. Entonces, siguiendo sobre esa línea, bueno, cuento un poco la historia, creo que no la mencioné, que es una niña que se llama Lorena, que tiene 7 años, que hay un concurso escolar de piñatas y toda la historia va de cómo ella, todas las peripecias que ella tiene que pasar para poder presentar la piñata para este concurso, ¿no? Uno de los retos en sí ya del proyecto es el trabajar con niños, ¿no? Y con niñas, y sobre todo porque es, no nada más es la protagonista, su compañerito, la mamá, la maestra, sino es, pues, el salón de clases, son los niños que forman parte de su ambiente, que es el escolar, que es la escuela, y en su casa, que son como las dos locaciones donde sucede esta historia. Aquí sí fue como todo un reto para mi producción, ¿no? El enfrentarte precisamente con tantos niños, por ejemplo, todos los niños que aparecen de la escuela son niños de esa escuela, no son niños actores, ¿no? Los niños protagonistas que actúan, como Renata López o Eric Velarde, ellos son niños que sí asisten a clases de actuación y tienen como esta parte más, pues un poco más esta experiencia en la actuación. Pero todos los demás niños, son actores naturales, por así decirlo. Entonces, es precisamente como fue un reto para mí poder conjuntar ambas como estas diferentes experiencias, ¿no? De alguna manera, los niños que ya tenían como, que ya han actuado y todo esto, además con estos niños que no,
Y pasó algo muy curioso, porque muchas de las escenas que más icónicas, que más las sentí, fue precisamente cuando estos niños dejaron de sentir que estaba la cámara ahí, ¿no? Que eso es lo primero, ¿no? Que siempre pones una cámara y como era un crew, era pequeño, pero de todas formas irrumpimos su espacio escolar, ¿no? Un lugar que ellos se sienten, pues es un lugar común para los niños. Y fue precisamente tratar de estar ahí, pero que formaran parte de la experiencia que estaba sucediendo en la escena, ¿no? Hubieron algunas escenas que ni siquiera pusimos una claqueta, o sea, fue como poner la situación y conforme a la situación e ir tomando, ¿no? Y tuvimos, y en ese sentido sí, Ecru tuvo que rifársela conmigo y de entender que estábamos trabajando en otro tono muy distinto, ¿no? Como cuando uno trabaja con actores adultos, ¿no? En este caso era nosotros ponernos a la altura de los niños, ¿no? Desde la cámara, desde la mirada y también conforme a la experiencia, porque a un niño no le puedes decir, no, repítela 50 veces, no me gustó, 60 veces, no, o sea, hay un momento en que los niños también dicen, ¿sabes qué? No quiero, y no lo hacen. Entonces, fue un reto bastante, bastante grande, y lo que más me gustó fue precisamente eso que se logró, ¿no? Que logré con un crew en el que todos estaban como muy concentrados, muy enfocados en respetar también a los niños, ¿no? Y a su proceso, y saber que no estábamos ahí para buscar el super encuadre y la toma perfecta. No, estábamos ahí para contar una historia y que los necesitábamos a ellos para poder transmitir esta historia, pero no estábamos por encima de los niños. Uh-huh. Al contrario, teníamos que ponernos a la altura de ellos y creo que eso se logró en cámara y eso creo que es lo que más me deja satisfecha a mí, ¿no? Que es que logramos captar esos momentos que surgieron y se volvieron de una ficción, se volvieron algo verdadero. Uh-huh. Ah, muchas gracias. Pues eso creo que está perfecto, porque la próxima pregunta que les quería preguntar es, si tuvieran muchos de nuestros seguidores son jóvenes. Así que les quería preguntar si tenían un consejo o un tip de algo que les dieron a ustedes o que han aprendido haciendo sus propios trabajos que les gustaría que les hubieran dicho ustedes, que creen que es bueno para los que están haciendo cine ahora hagan. Vamos a empezar contigo, Verónica. Nos vamos así. Muy bien. Bueno, pues yo creo que primero los felicito porque se están atreviendo a tomar la cámara y a contar sus historias precisamente, que no están esperando que venga alguien más, no, sino que se están atreviendo a hacer esto y creo que eso es algo que yo aplaudo. Se necesita de mucha valentía, ¿no? El construir tus propias historias y con todo y que quizás no tienes el equipo y no tienes totalmente el apoyo. A veces no tienes el apoyo ni siquiera de gente cercana y eso lo hace todavía más difícil, pero creo que al final del día las historias que quieres contar, si nacen de algo verdadero y que eso verdadero puede comunicar con alguien más y que así sea el vecino, el compañero, el amigo, le es significativa esa historia, ya con eso estamos del otro lado, ¿sí? Creo que un consejo que les puedo dar es atrévanse a hacer cine, atrévanse a agarrar la cámara, a escribir. Es un acto de mucha valentía, pero también es un acto, es un regalo. El cine, el arte, lo hacemos para ustedes, para los demás. Entonces, eso que están haciendo es un regalo que van a dar hacia el mundo y es eso, es atrévanse a hacerlo y ya. Y desde aquí les mando mis felicitaciones y más si son jóvenes o son niños, creo que tienen algo que nadie más tiene, que es
que es su propia vida, sus propias vidas de ustedes son magníficas. Gracias. Oye, pero si somos jóvenes también nosotras, no le hagas. Date un consejo para... ¿Quién gusta contestar? ¿Voy yo? Ah, perfecto. Me encantó lo que dijo Verónica, sí, encuentro toda la razón. Y agregaría además que yo también les aconsejaría buscar su comunidad, por eso me refiero con esto a que a veces cuando uno era más joven pensaba que no había nadie más que le gustaran las mismas cosas o que quisiera aprender sobre ciertas cosas con uno. Entonces, de repente hay que hacer un esfuerzo y dejar de pensar que uno va a estar solo o sola y buscar a gente que tenga los mismos intereses, que quiera hacer las mismas cosas que tú. Si te da, nosotros decimos vergüenza, si te da vergüenza ir a un taller, por ejemplo, a aprender a escribir guiones o para trabajar la cámara, busca a alguien que quiera ir contigo, no dejes de ir, pero siempre busca a alguien si quieres que vaya contigo y empieza a crear y a formar tu comunidad, porque mal que mal, el cine es un trabajo no solitario, es con mucha gente que está con nosotros siempre ayudándonos y trabajando par en par. Y lo otro que me hubiese gustado que me dijeran es que no se necesita la cámara de última generación y, qué sé yo, un pozo de dinero extravagante que hay que ganarse. No, ya con el hecho de querer hacer cine, de querer filmar, uno puede tomar el celular, por ejemplo, y crear algo que ya sea de significancia y que sea algo importante y una historia que vale la pena ser contada. Eso. Gracias. ¿Qué tal tú, Ana? Pues yo estoy súper de acuerdo con Cami. O sea, lo principal es tener las ganas de contar, ¿no? Y el cine es una cosa tan poderosa que, o sea, realmente toda persona que le apasione es agarrar y saber qué es lo que quieres narrar, hacia dónde quieres llevar la historia y tal cual filmar lo que puedas, cuanto puedas, porque todo eso son experiencias, ¿no? Y aprendes de cada cosa que filmas y cómo lo pegas hasta cómo funciona. O sea, la idea es filmar, ¿no? Que no te esperes porque, por ejemplo, acá hay una escuela como muy importante que se llama el CCC y el CUEC. Pues no te esperes a que si te rechazan en esas escuelas, no importa, ¿no? O sea, si tú lo que quieres es narrar, vas a ir a 20,000 cursos o incluso vas a ver las películas que tengas que ver y así vas a empezar a narrar. Y no hay una forma correcta de expresarte en el arte. El asunto es si le llegas a la gente, ¿no? O sea, eso es lo bonito y creo que cada vez hay más espacios y cada vez hay más formas, como dice Cami. Entonces, pues solo filmen. Gracias. Yo diría que va a haber muchas opiniones, van a haber muchísimas voces encima de lo que uno está tratando de hacer. Y lo único que yo daría de consejo y que me lo repito todo el tiempo es confiar en mi víscera, confiar en lo que yo quiero y recibir las opiniones con toda la apertura del mundo, porque hay veces hay unas muy buenas, pero también saber que las opiniones pues son también vocecitas que uno puede ir, confiar en esa víscera, confiar en lo que uno quiere contar y esa es donde va, uno sabe que aunque le digan esto de pronto no te va a funcionar, esto no sé qué, esto va a estar mucho, va a ser no sé qué, confiar en que no hay una forma, como decía Ana, de expresarse y que lo lindo del cine está en buscar esa forma para cada uno. Y que no tratemos en este momento, yo siento que se está homogenizando mucho, que la gente está yendo a todos los lugares exactos para hacer la misma carrera que hizo el otro, que dejen de pensar en el otro y en lo que el otro, porque la verdad uno
si tiene esa sensibilidad, uno sabe y uno lo va a perseguir y persíganlo, porque es, ahí está la diferencia, ahí está todo, en esa diferencia de uno, en esa confianza de lo que uno quiere contar. Muchas gracias, Mariana. Sí, yo creo que más o menos todos vamos como un poquito en la misma dirección. Ayer de pura casualidad estaba escuchando una charla del director de un documental que se llama Gunda, que se llama Víctor Wasowski, creo que no sé pronunciar su nombre bien, es un director ruso, y él decía, bueno, en el mundo se hacen 50.000 películas al año, ¿qué va a ser tu película en medio de esas 50.000 películas al año? Entonces, y creo que hablaba de algo que me parece que es algo que tal vez me hubiera gustado estar más clara al inicio, que es que al final lo más importante del trabajo que haces vos es que refleje tu voz propia, tu voz única en el mundo, que es tuya y es diferente a cualquier otra, y que es valiosísima en la medida que es tuya, que es de este cuerpo en el que vivís, del país en el que creces o de la historia que solo vos conocés y estás conectada con. Creo que eso es el valor número uno del cine como un medio de expresión artística. Y todo lo demás que nosotros, tal vez cuando estamos comenzando, creemos que es lo más importante, como decía, creo que a mí, que tenés una buena cámara o que hiciste todas estas cosas, eso es anhelable, digamos, tener ciertos recursos, pero para nada garantizan que una obra sea honesta o refleje un punto de vista propio, que al final es lo que el arte hace arte, ¿no? Y eso creo que es muy importante decirlo, porque hoy, como hay tanto acceso a la tecnología, o sea, muchas cámaras son baratas, también hay una inmensa producción de cosas en internet y todo. Y muchas de esas cosas se miran muy lindas y muchas de esas cosas están producidas con los mejores recursos del mundo y muchas de esas cosas se producen de forma masiva y se ven igual. Entonces, no necesariamente lo que se está produciendo con todos esos grandes recursos en el mundo hoy está necesariamente mostrando una mayor diversidad de voces. Y yo creo que eso es lo que siempre tenemos que estar claro, que la potencia viene de tu voz, aunque con esa voz yo sí creo mucho también en que las pelis que vas produciendo, que esta idea de que uno tiene talento es un poquito una mentira, sino que el talento en realidad es mucho trabajo aplicado por mucho tiempo. Y que de ahí es que van saliendo las cosas, porque entre más trabajas en algo, más lo entendés, más profundizás y más cosas interesantes puedes decir sobre un tema. Gracias, Leonor. Les quiero agradecer mucho por acompañarnos, ya llevamos a casi los 45 minutos. No quiero tomar mucho de su tiempo, pero antes de que nos vayamos para seguir en esta celebración del cine hecho por mujeres, quiero que nos digan cada quien una película, no tiene que ser su favorita, pero que el público, si no la han visto, ocupan ver que está hecho por una mujer, y ustedes crean que sea importante. Yeah, creo que ahorita hay más opciones que antes y ojalá que sigan creciendo. Este programa se hizo hace muchos años para exhibir los trabajos hechos por mujeres y por suerte ahora no nomás están en este programa, ya están en todos y cada año veo más y más trabajos y se me hace que es una cosa muy buena para el cine, no nomás latino, sino para el cine mundial. Así. Muchas historias mucho más interesantes que los hombres, muchas veces. Pero bueno, una película que sienten que es importante, ella pues mujer no tiene que ser latina, puede ser cualquiera, y con esto cerramos. ¿Quién quiere empezar? A ver, Mariana. La Ciénaga, de Lucrecia Martel, es necesaria, absolutamente necesaria. Okay, ¿quién sigue? Yo quiero recomendarles, acabo de ver Nomadland, de Chloe Zhao, y con Frances McDormand, que está perfecta. Es una historia de una mujer que se ve enfrentada a una nueva vida y que tiene que aceptar esa nueva vida ya después de los 50.
una gran película. Gracias. Bueno. ¿Quién? ¿Quién? Bueno, yo puedo hacer una sugerencia. Corto documental Imperdonable de Marlene Viñayo, que es un gran corto documental sobre una pareja de pandilleros homosexuales en una cárcel de El Salvador. Una gran reflexión sobre la violencia. Y acabo de ver también que me encantó El Agente Topo, que es un documental de esta chilena, se me fue ahorita el nombre. Decime, Cami. Bueno, Maite Alberdi. Sí, Corina. Corina. Maite Alberdi se llama. Maite Alberdi, sí. Oh, Maite Alberdi. Sí, y que está precioso, que es un, pues que está hecho dentro del género film noir, que es una cosa no común en el cine documental, pero que bueno, que es una introducción a qué pasa con las personas de la tercera edad. Un precioso documental, uno de los más lindos que he visto este año. Esas dos están en mi top 3 de mis pelis favoritas de este año. Gracias, gracias. Bueno, pues siguiendo con la línea precisamente del cine para el público infantil, ¿no? Para las infancias, pues Tesoros de Mariano Varo, ¿no? Que es una historia entrañable, ¿no? Sobre un grupo de niños, ¿no? Que se reúnen para seguir una aventura y al final del día no importa el resultado de encontrar un tesoro, sino el tesoro es precisamente la experiencia y la amistad que crean entre ellos y es maravillosa. Gracias, Verónica. Yo quiero recomendar dos. La que siempre recomiendo, que es una directora mexicana de la época de cine de oro, La Negra Angustia se llama, que es de Matilde Landeta, que a mí me voló la cabeza conocer esta realizadora porque como que trasciende la forma, sus personajes femeninos son muy entrañables, muy interesantes, y esto estamos hablando de la época de cine de oro en México. Entonces, a mí me encanta. Esa es como de viejita, ¿no? Y que la buscan en YouTube, está en mala calidad, pero bueno, para que no se la pierdan. Uh-huh. Y la otra, Las niñas bien, de Alejandra Márquez, que es más actual, que me parece una cosa padrísima en cuanto a narrativa, o sea, creo que habla mucho del cine que estamos haciendo aquí en México, las mujeres. Sí, gracias. Y si, no sé si tú alcanzaste a saber, pero Ana, ayer tuvimos a Alejandra en un roundtable de directores. Con Elisa Miller, sí. Se lo pueden ver en Facebook si se lo perdieron. Pero ay, muchas gracias. Quiero una más porque es muy importante y no puede ser que no lo mencionemos, que es Alice Rushwasher. No sé cómo decir bien su apellido porque es imposible, pero se llama Lázaro Felice. Y esta es una directora que yo siento de a ti que te encanta el realismo mágico. Pues, ya la vi, amiga. Está preciosa. Una experiencia increíble. Es una directora que siento que me devolvió como las ganas de ver cine ahora, porque yo soy como un poquito más del cine de antes, pero esta directora de verdad deberían conocerla porque es una visión muy, muy espectacular, la verdad. Es una peli muy sensible, ¿no? O sea, es como la diferencia, o sea, no me quiero meter en cabeza de 11 varas, pero como que es la diferencia entre cómo narra una mujer también, ¿no? O sea, tú ves esa peli, es muy sensible. Sí, sí, sí. Está muy bonita. Y también enamorada de la forma, otra vez, de la forma del cine, el lenguaje del cine, muy, muy recomendada. Bueno, muchas gracias. Y el público, pues ya tienen tareas. Si no han visto algunas de tus películas, hay que verlas. Pero vamos a empezar con las de ellas. Si no han visto Viva Mujeres, se conectan, tienen hasta hoy a medianoche para rentarlo y ver sus trabajos ya después de que las hayan escuchado hablar un poquito. Y que pongan ahí comentarios para que nos digan qué opinan, oye, por qué. Muy bien. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Escucharlos. Un gusto conocerlas a todas, chicas. Un gusto, María. Un abrazo desde igual México. Virtual. Adiós. Adiós.